están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos a este canal. Y para los que no me conocen, pues mi nombre es Nancy y pues les doy la bienvenida. Sé que se han suscrito muchas personas, así que sean todos bienvenidos. Y pues aquí comenzando este día que vamos a hacer pesas, chicas. Hoy no voy a correr en la caminadora, solo voy a hacer pesas, así que espero me acompañen. Y ya me puse mis guantes y mis zapatillas, así que ahorita ustedes van a ver esta rutina. Voy a aprovechar que ahorita tengo al niño dormido, así que voy a aprovechar lo máximo que pueda con pesas. Y el día de mañana voy a estar haciendo caminadora. Sé que tengo que caminar en la caminadora porque eso me hace como cardio, pero esta vez como que no siento ganas de caminar, solo de hacer pesas, así que bueno. Chicas y chicos, como pudieron ver, ya hice mi primera sesión de esta rutina. Ahorita voy a hacer la otra porque hago de peso muerto, no sé qué, creo que así le llaman, peso muerto. Hice dos sesiones de 12 y voy a hacer 4 sesiones de peso muerto. Luego con las mancuernas hice 10, dos sesiones de 10. Y con el, no sé cómo es que le llaman este otro, que es como redondito, ese hice 15. De esas solo voy a hacer las 15, una repetición de 15. Y ahorita voy a comenzar las otras rutinas de que me falta. Y es todo lo que voy a hacer este día, pero quiero mostrarles lo que tengo aquí también. Así que ahorita que termine de hacer el ejercicio, las pesas, voy a mostrarles qué es lo que tengo en este cuarto y todo lo que tengo, porque creo que no les he enseñado muy bien, pero les voy a enseñar ahorita. Así que déjenme terminar y para seguir este video. Bueno, chicas, les voy a mostrar qué es lo que tengo aquí. Ya terminé mi rutina, gracias a Dios. Y pues voy a enseñarles cómo tengo aquí en este cuarto. Y les voy a mostrar cada cosita que tengo. Así que espero les guste. Bueno, chicas, por estas escaleras que ustedes miran, yo subo para aquí a este pequeño mini gimnasio que me estuve haciendo. Y pues también esto es ejercicio porque son escaleras. Y subiendo aquí en las escaleras, pues tengo lo que sería en esta parte de aquí, que pueden observar ustedes aquí. Tengo lo que serían estas cosas que son para hombros. Miren. No sé si ustedes las conozcan. Y esto es muy fácil porque solo se jala de aquí y usted ya hace hombro. También estuve comprando lo que sería esta, que no sé cómo se llama, pero se agarra de aquí. Y usted lo que hace es mover así. Entonces, rápido.
es lo que tengo en este, en esta parte aquí. Bueno, aquí también tengo lo que serían los audífonos. Y entrando luego tengo lo que sería la caminadora. Aquí está la caminadora. Y pues prácticamente así se mira. Todo se mira así. Así es mi pequeño gimnasio. Como pueden ver, así se mira. Por aquí tengo la silla del bebé, que a veces lo siento ahí para que él pueda ver televisión allá. Tuve que poner esa televisión para que él pudiera ver caricaturas mientras yo estoy haciendo ejercicio. Y ahí está seguro él. También le puse un ventilador porque pues ustedes saben que se genera calor y entonces el niño pues tiene que estar fresquecito, ¿verdad? Y les sigo mostrando. Por aquí está la caminadora. Aquí dejé una camisa. Aquí está esta caminadora. Es de esta marca. No sé si será tan buena, pero bueno. Y también estuve comprando lo que serían estas tapetes, que son muy buenos, la verdad. Y aquí también tengo una de estas ligas, que pues aquí las tengo por mientras. Y aquí tengo esto, lo que sería, que es muy útil cuando estás bien cansado y sientes que ya no puedes, entonces esto te lo pones en la boca y respiras mejor. Bueno, aquí esta parte está la caminadora, como les digo, está luego a la entrada. La puse aquí porque pues aquí tengo el conector. Y pasando por aquí pues tengo lo que sería mis cosas de faja y de sauna y todo eso. Y pues este relajo pues ignórenlo porque pues no va con el gimnasio. Miren, de por cierto, son bastante útiles estas cosas que son de sauna, te hacen sudar mucho. Y luego pasando para aquí, en este otro tapetito que también lo estuve comprando en la Walmart, tenemos lo que sería la bicicleta. Miren, aquí está, esta es la bicicleta. Son cosas básicas que yo tengo prácticamente. Miren, muy útil. También te sale ahí cuántas calorías llevas quemando y todo eso. Y pues tengo este ventilador aquí, pero pues la verdad pues porque no hay donde ponerlo, ahí lo tengo. Y así está mi bicicleta. Luego tengo por aquí unos bloquecitos que sirven bastante para hacer cuña. Ya les voy a mostrar, como para hacer peso muerto. Usted se los pone aquí y te paras acá y ya. Son bastante útiles, las tengo. Y esta es esta parte de aquí. Como pueden ver, no es tan grande la bicicleta, pero pues hace la función para mí. Luego para aquí tenemos lo que sería esta, la verdad que no te, se me va ahorita el nombre, pero es, sirve para hacer piernas, brazos, abdominales. Es bastante útil. Miren, aquí le pongo lo que sería el peso en esta parte de aquí. Miren, de aquí se levanta, y esta parte se hace para acá para hacer brazos. Miren, así se ve. Esta parte se quita si quieres hacer las piernas. Y pues ahí usted le puede poner el peso que usted pueda, ¿verdad? Entonces, también estuve comprando el tapete aquí en la Walmart. Que es, por cierto, está bien caro en la Walmart. Están más baratos en la Rose. Pero bueno, aquí es lo que tengo. Y pasando para acá, pues ustedes ya vieron que estuve utilizando la barra. Usted le puede poner el peso que usted sea adecuado. Miren, estas son de plástico. Bien, son de plástico. Y pues son bastante útiles. Usted aquí puede hacer con esta barra varias cosas, ¿verdad?
Y por aquí tenemos una colchita que sirve para muchas cosas, para abdominales, o sea, sirven, ustedes saben que las colchitas sirven para eso. Esta es para este tipo de ejercicio. Aquí te salen las figuras, mira. Lo que usted puede hacer en esta colcha. Por aquí tenemos lo que sería mi tripié. Aquí está. Lo vamos a poner. Y en esta pared, pues tengo lo que serían las ligas. Miren, aquí está. Para este tipo de liga, aquí están los ejercicios. Miren. Entonces yo aquí me guío. Miren. Aquí me guío con esta tipo de liga. Miren. Esta es también para hacer saltos. Para estiramiento. Y sí, preguntarán por qué está la pared así. Pues chicos, este cuarto todavía no está terminado. No está terminado porque pues antes ustedes saben que no tenía piso. Le falta pintarlo. Todo eso. Le faltan detalles. Pero yo no quise esperar para comenzar este nuevo reto. Casi mente reto para mí. Pero bueno. Entonces ahí les expliqué. Y denme que esto se movió para acá. Ahí está. Y luego para acá, esta parte de aquí, tengo lo que serían estas barras. Esta, bueno, no es barra, es donde tengo las pesas. Esta cosa la estuve comprando en la Walmart y estaba súper barata. Miren, esta. Esto. Solo que como estaba súper barata, me le faltó un tornillo. Imagínense ustedes. Pero así como está, me sirve bastante para poner las pesas. Porque, como ustedes saben, tengo un niño de 2 años. Y necesitaba ponerlas aquí así, con esta seguridad. Miren. Con esta seguridad porque así él no las levanta. Porque, miren, este niño que yo tengo es tan fuerte que él levanta estas pesas. Y me da miedo, me daba miedo que las levantara y las soltara y se le fuera un piecito. Así que mejor la seguridad, ¿verdad? Porque miren, esta pesa bastante. Pero todas están aseguradas. Aquí pues no están las que están aquí porque las tengo en la barra. Y en el coso este de la... Que no me acuerdo cómo se llama, pero es para las piernas y para los brazos y todo eso. Y en esta parte de aquí, miren, tengo otra mancuerna. Aquí está otra mancuerna, también está asegurada. Y aquí prácticamente tengo lo que serían estas cosas. Miren, tengo aquí otra. Esto es como para ponérsela en las canillas. No sé cómo dice, ¿verdad? Cuando tú corres en la caminadora, esto te las pones aquí y te van a servir bastante como peso. Estas están súper viejitas. Estas yo las tenía desde que una vez que había comenzado y no, nunca terminé de hacer el ejercicio. Que por cierto, por ahí andan unos videos que había comenzado, pero no sé qué me pasó. Y pues vamos a ponerlas aquí. Esta. También tenemos lo que serían estas para hacer abdominales. Miren. Aquí tenemos las bolas estas. Esta es de 15 libras. Y esta es de 7 libras. Que me encantaron unas rosaditas que vi en la Rose. Pero es suficiente lo que tengo. También tengo estas otras mancuernas que también las compré en la Burlington ya hace mucho. Miren, estas creo que son de 8 libras cada una y estas son de 5 libras cada una. Miren, y así es, así las tengo aquí ordenadas. Miren. Por allá tengo el bote de agua, que siempre hay que estar bebiendo agua.
Por aquí tengo una balanza que pues no la uso a diario para pesarme, porque eso sería de loco estarme pesando a cada rato, ¿verdad? Entonces, por aquí les voy a mostrar que también tengo este aparato, que se pone en la cintura como para hacer cinturilla. Aquí está el ventilador. ¿Y qué les digo, chicas? Esto así es como se mira aquí, así está, así lo tengo ahorita. Se va a ver diferente cuando ya esté pintado, terminado todo esto, pintado la pared, todo esto. Y pues este es mi pequeño gimnasio, chicas. Mi pequeño gimnasio donde yo me vengo a hacer ejercicio y pues me agrada bastante.